¿Quieres empezar una nueva vida sin deudas? La Ley de Segunda Oportunidad es la solución para cancelar tus deudas de forma fácil, legal y rápida. En Les Legis somos especialistas en cancelación de deudas. Podemos informarte gratuitamente en el teléfono 678 20 30 80. Les Legis, abogada Magdalena Rico Palau, Camino Real 17, Yecla. Estamos cerca de ti. Infórmate. Autochapa Yecla, chapa y pintura del automóvil, lunas, mecánica rápida, reparaciones en bancada. Trato familiar y personalizado, adaptándonos siempre a su presupuesto. Trabajamos con cualquier compañía de seguros y en caso de que nuestras instalaciones les resulten lejanas, recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Autochapa Yecla. Ofrecemos 2 años de garantía en nuestras reparaciones. Autochapa Yecla. En carretera Pinoso, kilómetro 0. Teléfono 868-047903. En Carpintería Vera, lo mejor de cada día es ver el bienestar de nuestros clientes y empresas satisfechos con la calidad de nuestros trabajos. Carpintería Vera. Realizamos servicios de carpintería en general. Cocinas con diseño personalizado. Armarios y puertas. Cabinas de panel fenólico. Y tenemos para ti nuevos diseños y colores de suelos laminados con tarimas de Finsa. Carpintería Vera. Estamos en la calle Pintor Juan Albert 2 de Yecla. Llámenos al 672-320-513 o en carpinteriavera.com. Carpintería Vera. Profesionales a su servicio. Bienvenidos a la cafetería de la Escuela de Música, abierto para todo el público de lunes a sábado desde las 8 de la mañana. Desayunos, tostadas, aperitivos, cenas y además disfruta de nuestra acogedora terraza interior perfecta para relajarte y envolverte en un ambiente único. Ven y descubre la cafetería de la Escuela de Música, donde cada nota y cada sabor son una experiencia inolvidable. Cafetería Escuela de Música, en calle España 12, Yecla. Alcaldesa, concejala de Política Social y demás ediles de la Corporación Local. Un saludo, bienvenidos, bienvenidas al Auditorio Juan Miguel Benedicto del Ayuntamiento de Yecla, donde vamos a proceder al acto de homenaje a nuestros yeclanos centenarios, organizado por la Concejalía de Política Social, Familia e Igualdad. Un acto enmarcado en la programación de las actividades para la conmemoración del día 1 de octubre, Día Internacional del Mayor, que fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990 como Día Internacional de las Personas Mayores. Desde entonces, este día está dedicado a concienciar sobre la situación de una parte creciente de la población mundial, como son las personas mayores, en aspectos tales como las oportunidades que representa el envejecimiento,
los derechos de las personas mayores, la promoción de una sociedad para todos, la sostenibilidad y la inclusión de los mayores en el entorno urbano, la discriminación de las personas mayores y el buen trato. El Ayuntamiento de Yecla se une a esta celebración con la finalidad de reconocer la labor de las personas mayores en la construcción de la sociedad actual, transmitir una imagen positiva del envejecimiento, impulsar su participación en la vida comunitaria y fomentar un envejecimiento activo y saludable. Me consta la sensibilidad, admiración y respeto que nuestra alcaldesa y concejala sienten por el colectivo de personas mayores, por vosotras, por vosotros, que tanto habéis dado en vuestras respectivas parcelas de la vida, en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Admiración y respeto por un colectivo fundamental en la estructura de nuestra sociedad, porque los mayores seguís siendo el núcleo de la familia, un soporte económico y estáis siempre donde se os necesita, siendo los grandes artífices de la conciliación de la vida laboral y familiar y los custodios de nuestras tradiciones. 8.548 personas mayores, sí, 8.548, esto es una de cuatro personas en Yecla, es mayor de 60 años. Un número que nos sitúa en la relevancia, en la importancia del colectivo. Celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores es una ocasión perfecta para destacar las importantes aportaciones que nuestros mayores hacen a la sociedad y crear conciencia sobre las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo de hoy. Además, es una ocasión para honrar y reconocer la valiosa contribución de nuestros mayores a la sociedad, así como una oportunidad para expresar nuestro amor, respeto y gratitud a quienes han acumulado años de experiencia, sabiduría y conocimiento, siendo con su guía y consejos pilares en nuestra vida. Y especialmente honrar y reconocer en este acto a tres mujeres decanas de la ciudadanía de Yecla, Francisca, Ana y Antonia. Mujeres que han alcanzado el estatus de centenarias, toda una vida, y siguen ahí, echándole impulso a la barrera de los 100 años, a la barrera del siglo de vida. Gracias por tanto. Y a continuación, vamos a proyectar un vídeo entrañable y muy emotivo al que invito a participar al total de las personas que... ¿Perdonar? Sí. A continuación vamos a proyectar un vídeo entrañable y muy emotivo al que se invitó a participar al total de personas centenarias y en el que finalmente han podido participar tres mujeres. Mujeres con una vida sencilla y una dilatada historia personal que nos vale como referencia. Mujeres que expresan el valor de la familia y la gratitud de sentirse queridas. Tres mujeres ejemplares y luchadoras que han hecho un largo camino digno de todo reconocimiento. Cuando quieras, dentro del vídeo. Thank you.
Bueno, Reme, pues la verdad es que me parece un acierto que podamos tener ese homenaje a estas personas centenarias, porque siempre hablamos de mayores, sabes que tenemos multitud de actividades, que intentamos llegar a todas sus propuestas, pero no habíamos pensado hasta ahora lo que supone esas personas que van o están cerca de los 100 años o lo han cumplido ya. Pues sí, la verdad que, Patricia, tengo que reconocer que ha sido un total acierto. Por todo lo que aportan estas personas centenarias, no solamente porque lo que han aportado a lo largo de toda su trayectoria vital, ¿no? Estas personas centenarias con su experiencia, con su sabiduría, con su conocimiento, no solamente eso, yo creo que lo importante es resaltar, ¿no?, que todavía son presentes, que están aquí con nosotros y sobre todo que todavía lo puedan compartir con la familia, que se les pueda abrazar, que se les pueda tener en cuenta, que se pueda compartir tiempo con ellos, pero desde luego, como decía, el pasado, pasado es, y lo importante es que ahora son presentes y que todavía forman parte de nuestro futuro y del futuro de Yecla, y que podamos reconocer a estas personas y a sus familias por todo lo que son y por todo lo que han sido y por todo lo que van a seguir siendo en este futuro más inmediato, pues creo que es fundamental. Y como tú dices, por tenerlas tan cerca, ¿no?, tan cerca, y poder no solo escuchar todo lo que nos van a contar, sino que nos llenen de vida, porque lo importante en este caso es que siguen siendo personas con una vitalidad, ¿no? Efectivamente, hacía referencia a esa experiencia de vida que les ha traído a este presente y que este presente las va a traer al futuro más inmediato. Yo creo que eso es lo que nos debe enriquecer y eso es lo que debemos poner en valor. Y sobre todo, pues ese cariño que todavía son capaces de aportar, porque hablamos de personas mayores, pero como siempre hemos dicho, personas mayores con mayúsculas. Exactamente. Protagonistas de este homenaje, protagonistas de su propia historia y parte de la nuestra. ¿No es así, Raimel? Forman parte de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. Bueno, y yo creo que va a ser un acto muy entrañable. Ana María Pérez Santa, 101. Éramos cuatro, ahora quedamos dos. Los 40 años que viví en Alicante, los demás siempre en Yecla. Iba ahí un primo hermano mío a esa finca que había comprado años, pero cayó enfermo y no se pude ir, y que me fuera yo. Ya tanto nos convencieron que entonces mi marido, yo, a vendimiar, y a Alicante. A mí no me se ha perdido nada y no me voy a Alicante. Y no, dije que no me iba. Pero otra, a convencerte. Yo me esperaré unos días. Si veo que no, ya le avisaré para que dice otro que nosotros nos vamos. Y de entonces le digo, pues llega hasta para mí 40 años. Hasta que murieron los dueños y vendieron la finca, pues allí se plantaron limoneros y había limoneros a trabajar en la tierra. Pues me quedan mis sobrinos, mis dos sobrinos y los otros sobrinos, otra hermana nada más, muy buena persona. Más que su por el hijo. Tengo una hermana, ella vive en Santa Mera, en Murcia. Yo no sé si son 2 años o algo menos, no lo sé, cuando me metieron aquí no sé cuántos son, unos 2 años. Por estar mejor mi casa estaba sola, con la familia, porque tenía mi sobrino y tenía una muchacha. Pues sí, he sido feliz toda mi vida. Después ya me casé veces y he sido feliz. Los años que he vivido de soltera, porque era joven, con lo que pasa con la familia y los amigos y eso, muy conforme. Después ya a veces ya me casé y todo y he sido muy feliz. Ana, a nivel tanto físico como cognitivo, está perfecta, está estupenda. Pese a su edad, está, vamos, maravillosamente bien. Y en relación con sus compañeros, muy bien también. Una mujer que no se mete en problemas, ella tiene su señorcico, lleva su rutina en la que le da prioridad a moverse, porque si la veis, la veis que es un poco activa y nerviosa. Entonces ella busca eso. Sí que participa, sobre todo, ya te digo, en lo que tiene que ver con paseo, movilidad, gimnasia, con fisioterapia, sobre todo, es lo que más le gusta. Y sobre todo a nivel familiar, sus sobrinos son su prioridad. El día que vienen sus sobrinos, los espera hasta la hora que llegan. Y durante toda la mañana, o sea, su actividad del día es que vienen sus sobrinos. Y muy bien, muy bien. No paro allí, no paro de andar. ¿No paras de andar? Yo no. Corro mi coche, como yo digo, que es pequeño, andando por allí, cuando salimos a andar, cuando salimos de allí.
Viene mucho al gimnasio. Y hacer gimnasia, y hacer... Todo lo que sea movilidad a ti te gusta. Oye, oye. Cuéntame algo de esa foto. ¿Esa quién es, Ana? ¿Eres tú? Sí. Qué rizos, ¿eh, Ana? ¿Cómo fue el día de tu boda? ¿Dónde te casaste? Pues bien, feliz, con la familia, pues muy bien. ¿Hicisteis algo especial? No fui a ningún sitio. ¿No? No. Qué guapa. ¿Cómo se llamaba tu marido? José Rubio Ballester. Qué guapos, ¿eh? Él había sido siempre panadero. ¿Sí? Su trabajo era... Pero también murió el dueño y entonces ya se metieron al campo. ¿Y este quién es? Y este es el chiquillo que tomaron por hijo. Mulatico. Lo tomaron pequeño. ¿Cómo fue su adopción? Era locura lo que me quería. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Después de morir su padre, ya cuando me vine ya de Alicante. Ya no lo viste. Francisca Ortega Vicente, tengo 101, los 6 que tengo, nieto de cada hijo, 19, mis nietos. Mi padre al campo, lo que podía, en fregar, en lavar y en todo de la casa. Y ayudando a hacer de comer. Mi marido lo conocí lo menos 6 años antes. Mis hijos han sido buenos y trabajadores en cuanto han podido. Unos días mejor que otros. Me cuida la chica. El uno se va a un sitio a trabajar, el otro se va a otro sitio y cuando puede van. De la vida de hoy, de que está una no pudiendo, está uno más tranquilo y mejor. Los traen aquí para que los vea a los nenes y a las nenas. Esta soy yo cuando era joven. Pues aquí puedo tener los 15 años por ahí. Aquí es mi marido y yo. Transvivió mi marido feliz. Porque era bueno para mí y yo para él. Era simpático y era buena persona. Y para mis hijos los quería. ¿Qué más quiere usted que quiera? Sobre la niñez de mi madre, es un poco triste porque a los 8 años falleció su padre y entonces mi abuela pues se quedó viuda. Y los mayores, pues, tuvieron que ir cada uno con sus tíos y entonces separaron la familia. Ella siempre me ha contado que su niñez ha sido triste porque le faltaba lo más esencial, que eran sus hermanos, sus padres, y la vida la tuvo que llevar de distintas maneras. Ella estuvo con su tía, sus primas, y es una mujer muy familiera que siempre ha tenido su casa abierta para los familiares. El día a día ha sido, pues, muy de su casa, muy de trabajar para sus hijos, muy cuidadosa ella para su marido, que no cayera malo porque sabía que era el sustento de la familia. Y así ha ido y nos lo han ido a nosotros también inculcando. Ella es muy feliz, no es consciente de todo. Entonces su día a día, pues ellas la levantan, el aseo, el desayuno, y ella ya en su rincón viendo la tele, las noticias, la llega a la hora de comer y por la tarde ella quiere igual descansar en su sillón y si puede ver que hay toros y la misa y ya. Pues a Paca la conozco yo toda la vida, ¿verdad? Pues no hemos hecho viejos juntos, ¿verdad que sí? No ha cuidado cuando era pequeño, no ha rabiado cuando era pequeño, y era la vida de antes. Con los niños. Y a pasico, pues hemos llegado hasta aquí. Nos ha guiado todo por buen camino, hemos sido algunos traviesos, pero en fin, nos hemos encarrilado todo por buen camino.
entre semana tiene aquí mi madre una mujer y después los sábados y domingos, cada fin de semana, un hermano. Vamos dando la vuelta y nada, es que nadie es quejoso, o sea, todo a gusto. Antonia, 102, don Nina. Nietos tengo 5 y bisnietos tengo 7. Pues mi infancia la viví muy bien porque mis padres eran trabajadores, humildes trabajadores. Yo estaba muy bien atendida con mis padres, me querían mucho. Pues mi vida era, pues de primera jugar mucho. Cuando fui mayor ya fui al Colegio de la Inmaculada. Yo me dedicaba, iba de soltera, ya empecé, de que salí del colegio, ahí a trabajar, casa de una modista que me gustaba coser. Y después de casarme, pues ya no cosía tanto, cosía de vez en cuando, pero ya era muy distinta mi vida. Tuve a mis hijas, pues ya no podía como eso, aunque eran pocas hijas, pero tenía que atenderlas y todo eso. Mi marido era del campo. Llevaba algunas finquillas de su padre y entonces tenía que ayudarle a las ciertas faenas del trabajo, como coger oliva, vendimiar y eso, de coser, pero seguía yo siguiendo cosiendo, porque yo a mi hija todo se lo cosía y yo me cosía mi ropa también. Yo me gustaba mucho todas las cosas, coser ganchillo, punto de media, pues muy bien, una boda como entonces se hacía, porque ahora no es como ahora, entonces se hacía en la casa de la novia. Se daba allí un refresco, e iban todos los invitados. También se hacía en la casa de la novia y en la del novio. Mataban un cordero para la comida, para todos los comensales que estaban invitados. Igualmente, casa del novio. Así sucesivamente lo pasábamos y después de todo se hacía el baile. Yo no llevé el traje blanco y se llevaba entonces, pero yo no lo llevé blanco. Lo llevé, entonces la mayoría lo llevaban negro, con un pomo de flores blanco y todo su atuendo que llevaba el traje. Eran muy buenas personas, muy trabajadores. Me querían mucho, como yo a ellos. Con mucho amor todos nos queríamos. Pues eso es lo principal, quererse todos. Que si no hay amor en la familia, no hay nada. Ya hace tiempo que ya aún podía yo hacer algo, pero ahora ya no puedo hacer. Tengo las manos, las tengo más para coser. Ando un poco por el pasillo, me siento, aún si puedo voy a la cocina a ver alguna cosilla que me gusta. pero aunque luego no quieren que la haga, pero las hago. Yo luego dicen de la vida de ahora, pues es muy distinta, pero yo le he pasado mis ratos buenos y mis ratos malos, como todo el mundo. Pero yo estoy contenta con toda mi vida, con mi juventud y ahora pues, lo que tengo también. Lo que más disfruto cuando vienen los bisnietos y todo, y mis hijas y todo, y los nietos. Me gustaría que verlos más a menudo, pero como trabajan, pues no puede ser. Y lo pasamos muy bien todos, muy unidos, que me gustó mucho. Me hicieron una fiesta que yo no la esperaba. De improviso, y cuando llegué me recibieron con mucha ilusión, con todos mis años, con todas las cosas, todos mis nietos tocando, el uno con el móvil, el otro con el móvil, que eso me hizo mucha ilusión. Cuando hice la primera comunión, aquí ya me hice novia. Mira, cuando me casé, comenzó a compartir su corazón con Serafín. Ya ven, ya mi nena, mi Katy, esa es la mayor. Ya, ¿no? Mira, las dos, qué bonita, con ese cariño que se tiene. Muy pendiente de nosotras, ha estado siempre. Luego, pues claro, son otras mentalidades, los tiempos cambian. Y que conforme nos hacemos mayores. Conforme nos hacemos mayores, se nota más el cambio. Se nota. Pero que ella está muy bien, se da cuenta de todo y claro. Está muy al día, mi madre.
llega, venga, prepárate que ya va a llegar tu cumpleaños. Ay, no sé si llegaré, eso no lo dice ya. Eso siempre. Toda la vida. Le faltan años ahora, porque la tecnología a ella le hubiera gustado de tener ella, un ordenador y se hubiera visto aunque luego en su salsa. Pero ha ido muy con los tiempos, tendrá sus cosas que son ya sí, muy arraigadas, pero ha tenido, tiene mucha... Le gustan los tiempos estos en el sentido de leer, de aprender, todo eso ella no lo ha perdido con el tiempo. Mi nieto me dice, uy, abuela, si tuviera el si fuera más joven, lo hubiera traído. Que se ve tan bien, pues yo todo eso me encanta. Claro. Y leerla ahí, porque ya la vista... Como la hace grande la letra, pues todo eso es jauja. Hubiera yo leído. Estupendo. Pero nosotros luego estamos con el móvil y empieza... ¿Cómo estáis en las redes sociales? ¿Cómo estáis en las redes sociales? Bueno, yo creo que después de esto, creo que sobran todas las palabras. Seguidamente vamos a proceder a la entrega de un obsequio a las protagonistas de este vídeo, a Ana, Antonia y a Francisca, que hoy nos acompañan, y para ello ruego la presencia en el escenario de nuestra alcaldesa María Remedios Lajara y nuestra concejala Patricia Soriano. Bueno, en primer lugar, pido que nos acompañe en el escenario a doña Francisca Ortega Vicente. Un fuerte aplauso. Francisca, ahora nos vamos a hacer una foto. Ella está atenta. Francisca se queda con nosotros en el escenario unos minutos. Y a continuación va a subir doña Ana María Pérez Santa. Ese aplauso que no decaiga.
Y seguidamente, nuestra tercera protagonista y más veterana, Antonia Azorín González. Le vamos a ayudar a que suba. Bueno, Antonia ya está preparada para subir. Muy bien, un aplauso para Antonia. A ver, Antonia, a ver, eso va a pasar, ahora. Está diciendo Antonia de que da la gracia a todo, y eso es lo que va a pasar ahora, porque yo creo que llegado este momento, si ellas nos quieren dirigir unas palabras, pues estaría muy bien. Y además yo les preguntaría que nos dieran el secreto, que tienen también guardado para llegar a esta edad. Les voy a dejar un micrófono. ¿Este funciona? Sí funciona. A ver. El micrófono. ¿Ahora se oye? Pero todavía. Dale. Ahora sí se oye. Sí se oye. Bueno, Antonia, aquí tiene usted el micrófono para que nos diga el secreto de llegar a los 102 años y además todo lo que usted nos quiera decir. ¿Vale? Pues nada, que estoy muy agradecida con este evento que hay preparado. Aunque soy ya tan mayor, yo no me creía que esto me iba a llegar. Y gracias a Dios, pues mira, aún he venido. Y digo, y me agradezco a todos lo que han hecho por mí, a mi familia y a todos los que me miran muy bien todos. Y os deseo a los demás que a ver si llegáis a mi edad. Francisca, ¿nos quiere decir algo? Después de ver el vídeo y después de ver aquí tanta gente que ha venido a homenajearla. Muy contenta de ver aquí toda la gente y todo. Muchas gracias. ¿Qué te hizo? Puedes decir lo que tú quieras por este micrófono. ¿Eh? Que puedes decir lo que tú quieras por este micrófono. No, porque estoy muy agradecida, estoy muy bien. Estamos bien, ¿no? Muy contenta. Bueno, ya les vamos a pedir que bajen ellas. Mientras que ellas bajan, voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y dar las gracias.
Dar las gracias, cuidado, dar las gracias a Francisca, dar las gracias a Ana María y a Antonia, y también a sus familiares por su amabilidad y la acogida y las muestras de gratitud que han tenido hacia nuestro trabajo, así como a la residencia de San Isidro. Bueno, y ahora nos deja. Y bueno, y siguiendo dando las gracias, yo quería dar especialmente las gracias a Inma Esteban, que está bajando Antonia en este momento. Ella es la trabajadora social de personas mayores del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yecla, que ha sido el corazón de este acto, por su dedicación, implicación y esmero, que creo que no se está enterando mucho de lo que estoy diciendo, pero luego yo se lo recordaré. Y un fuerte aplauso también para Inma. Y finalmente se va a quedar en el escenario con nosotros nuestra alcaldesa, que va a proceder a la clausura, nos dirigirá unas palabras. Y seguidamente, cuando ella finalice, contaremos con la actuación del grupo de percusión del Centro de Personas Mayores de las Herradillas, junto con su monitor Roberto, que tan amablemente nos van a prestar su colaboración y su arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos por venir esta tarde al Auditorio Juan Miguel Benedicto para poder celebrar este acto tan entrañable. Permítanme pues, que salude en este caso a las autoridades también que nos acompañan, a la concejal de Política Social, al resto de compañeros de la Corporación Municipal, así como también al señor juez que nos acompaña también en este acto y a la cronista oficial de la ciudad de Yecla. Permítanme, por supuesto, que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Y quiero comenzar como finalizaba Mercedes Murcia. Mercedes Murcia, la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, daba las gracias a la técnico, en este caso a la trabajadora social, a Inma Esteban. Pero yo quiero que ese agradecimiento hacerlo extensivo a la concejal de Política Social, a Patricia Soriano, porque desde luego habéis tenido, Patricia, tú, como la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yecla, e Inma Esteban, una sensibilidad especial. Creo que todos hemos podido disfrutar del vídeo que aquí hemos visionado. Ha sido un trabajo delicado, como decía, desde el cariño, desde ese amor hacia nuestros mayores. Y, por supuesto, también felicitar a Mr. Estudio, al profesional, por el gran trabajo que ha realizado. Dicho lo cual, bueno, sabéis que nos encontramos en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes de los mayores. Hoy, precisamente, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Y saben que en ese contexto pues, se celebran por parte del Ayuntamiento, por parte de los centros de mayores, pues muchísimas actividades. Y una de esas actividades, este año, como novedad, pues ha sido la de organizar este acto de reconocimiento y homenaje. Y lo que queríamos, en definitiva, era poder poner a nuestros mayores en el centro de la vida social de Yecla durante este mes. Porque, desde luego, está en nuestra responsabilidad
en la responsabilidad de las administraciones y en este caso del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Política Social, la responsabilidad de fomentar este tipo de actividades, desde luego con el fin de garantizar un envejecimiento con seguridad, pero sobre todo con dignidad para nuestros mayores. Como decía, en este acto de reconocimiento y homenaje a nuestras personas mayores, a las personas más longevas de nuestra ciudad. 9 personas en nuestra ciudad tienen más de 100 años. Valga para todas ellas este homenaje que hoy se materializa en la figura de Ana María, de Francisca y de Antonia. Personas con edad, podemos decir, o las podríamos definir como personas que acumulan juventud. Y digo esto porque en el ciclo de la vida, en el devenir de los años, cuando uno va pues adquiriendo esa experiencia que la edad te da, cuando uno va cumpliendo años, pues hay muchas de esas inquietudes que son equiparables a las que uno siente o a las que uno percibe cuando está en su infancia o en su juventud. Y me refiero al deseo de vivir de manera intensa, como hemos podido comprobar, a la curiosidad por descubrir nuevas cosas o al entusiasmo de aprender todo lo que tiene que ver con nuestra actualidad. Y el ejemplo de todo ello son Ana María, Francisca y Antonia. 3 mujeres luchadoras y ejemplares que, como hemos podido comprobar en el vídeo, acumulan un largo camino en su vida, digno de este reconocimiento a ellas y a sus familias, porque poseen un gran pasado. Atesoran, desde luego, muchísimas vivencias que han querido compartir con nosotros en esta tarde. Pero, desde luego, son el legado vivo de una generación. Pero lo más importante, y hacía mención en el vídeo, es que son el presente, son el aquí y el ahora, el aquí y el ahora de nuestra sociedad, el aquí y el ahora de Yecla. Esos son Ana María, Francisca y Antonia. Yo creo que, en definitiva, cuando realizamos estos actos y los podemos compartir, pues todos deberíamos hacernos esta reflexión, ¿no? Creo que la ciudadanía en general, todos, deberíamos dedicar más tiempo y más atención, desde luego, a nuestros mayores y hacerlo como un acto de los más humanos y de agradecimiento a quienes no solamente contribuyeron a nuestro presente, sino a las personas que también contribuyen y siguen enriqueciendo nuestro futuro. Por eso, felicidades, enhorabuena y muchas gracias, Ana María, Antonia y Francisca. Buenas noches. All over the streets, singing, we will, we will.
Hola, buenas tardes. Mientras se colocan, nada, venimos del centro de mayores de La Ratilla, somos el taller de percusión. Y bueno, preparando esta actuación, bueno, voy a seguirme aquí, mejor. Preparando esta actuación, yo pensaba que me ha aportado mis mayores, ¿no? En el contexto este que estamos, un acto muy bonito. Enhorabuena a las homenajeadas. Una de las cosas que a mí los mayores me han enseñado es la gratitud. Y de hecho, todas las personas que han subido a la tarima lo han dicho. Así que me sumo a eso, a la gratitud. Gracias sobre todo a Patricia, a María del Mar, por dejarnos estar aquí, por el esfuerzo que habéis hecho, que me consta, de este nuevo curso. Y nada, simplemente vamos a pasar un buen rato y que disfrutéis. Ahora volveré probablemente. Bueno, mientras se siguen preparando, vamos con la última canción. Me gustaría, porque esto ya lo hicimos en el teatro y no hay dos sin tres, así que lo vamos a hacer aquí también en el auditorio. Quien pueda, que se levante. ¿Levantaros? Quien pueda. Esto es muy fácil. Así me gusta. Muy bien. Quien pueda, ¿vale? Las instrucciones son muy fáciles. Quien estuvo en el teatro, pues se acordará, pero es muy fácil. Son tres palmadas, ¿vale? Tres golpes en el muslo y tres movimientos de pie. A ver esas tres palmadas, a ver cómo va. ¡Una! ¡Oh, espera! Me haces lo mismo. ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos, tres! ¿Vale? Luego sería en los muslos, 1, 2, 3, y luego los pies, 1, 2, 3, vale, muy bien.
hacen bien. Venga. La canción es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Son dos partes, una digamos que es larga y los golpes se sobreentienden muy bien, y luego hay una parte muy rápida, que son todos seguidos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres y un, dos, tres, ¿vale? Lo vais a entender enseguida. Muchas gracias. Biosueños, todo para el descanso. Colchones, almohadas, canapés, sofás. Biosueños, donde tu descanso es un sueño hecho realidad. Biosueños, las mejores ofertas y los mejores productos a unos precios de auténtica locura. Llámanos e infórmate en el 675 98 79 60. Biosueños, todo para tu descanso. Restaurante Basalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía yeclana. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Basalo, marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Basalo, en calle Esperanza 21, Yecla.
Si buscas el hogar de tus sueños, en Inmobiliaria JJ Express te lo ponemos muy fácil. Disponemos de la mayor cartera inmobiliaria de la zona con la comisión más baja para facilitarte su adquisición. En JJ Express, además de ser tu inmobiliaria de confianza, disponemos de servicio de decoración de interiores con asesoramiento gratuito. Estamos en calle San José 20, derecha, Yecla. Teléfono y WhatsApp 644-389016. Descubre más en inmobiliariajjexpress.com. Inmobiliaria JJ Express. No vendemos casas, vendemos emociones. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696-269710. Si quieres un internet sin cortes y con velocidad real, ya sabes que la fibra óptica del futuro es Yecla Fibra. Aprovechate ahora de nuestras nuevas ofertas. Fibra de 1000 megas con Arabi Televisión y más de 120 canales por solo 25,90. Y sumándole una línea móvil con llamadas ilimitadas y 50 gigas, todo por 36,90. Disfruta también de Yecla Fibra en tu casa de campo y al mejor precio. Fibra rural de 1000 megas por 29,90 y con el pack de televisión por 37,90. Pásate al futuro, pásate a Yecla Fibra. Estamos en calle San José 68 o en yeclafibra.net.